Hay un petroglifo ahí. Ahí están los petroglifos. No sé si lo podéis apreciar. Con círculos concéntricos. Vamos a seguir. Hostia, qué susto el perro ese, no lo había visto. Estoy siguiendo las flechas, parece esto el camino Santiago. Y por ahí hay que subir por ahí, pero tengo que empujar porque es una pared, macho. Este perrillo debe vivir por aquí o algo, no sé. Se asusta al verme. La hostia, estoy descubriendo una cantidad de caminos súper guapos por aquí cerca. De lo que es la base militar, guapísimos, y sin subir al monte, o sea, estoy arriba del monte, pero no tan alto como cuando subo a las cabañas esas prehistóricas. Me voy parando para ir examinando el GPS, con cuidado. Me he cruzado a tres ciclistas que iban juntos en bici de montaña, por aquí. A ver, he subido por ahí. Esta es la carretera que va hacia el cuartel está ahí. Y aquí la flecha me indica por este camino. Bueno, estamos aquí en el mirador, y esta avispa, fuera, en el mirador de la Armada. Desde aquí arriba sí que ya vemos Pontevedra perfectamente, sin árboles. Ahí está el cuartel militar y aquí había una mamoa, un enterramiento megalítico que, bueno, ha desaparecido como habéis visto. Entonces, ya veis que los enterramientos y los petroglifos los hacían en alto, nuestros antiguos. Desde aquí inclusive, con el zoom, podemos ver el río Lérez a fondo. Veo mi casa. Y hay como una niebla. Ahí al fondo está el Monte Seiso, qué ganas tengo de ir a Monte Seiso. Pues ya estoy en casa, espero que os haya gustado el vídeo y esas cosas. Venga, hasta el próximo vídeo, chao.